junto a Juan Martín y Horacio estamos en la compañera azul para mostrar estas réplicas, estos Porsche 550. La verdad es que primero felicitarte por el auto que tenés, Juan Martín. El segundo de este proyecto que realiza Horacio, que lo vamos a estar comentando. ¿Cómo surge la idea de tener este auto tan particular y que, bueno, acá en Argentina por ahí no se ve tanto como otros autos? Bueno, yo lo conocí a Horacio en una reunión de autos clásicos. Llega con este coche y realmente me impresionó. Te Realmente, llamó la atención, digo. totalmente. Imposible no llamar. Una cosa terrible, ese color negro, brillante, tremendo. Entonces, hablé con él, te voy a contar una anécdota. Le dije que se lo quería comprar, me sacó volando. Así que le digo, bueno, ahora que no me lo querés Dámelo vender, igual. ¿qué podemos hacer? Me dice, bueno, yo te voy a hacer uno. Y bueno, conseguimos un Fusca 1300 modelo 80, Sí. que fue la base para armar esto, y Horacio ahí le dio y le dio y le dio con su paciencia, su característica de trabajo, su orden, su limpieza, y bueno, mirá lo que me entregó, una Exacto. cosa espectacular. Y como ven, dijiste, paciencia, obviamente un buen trabajo que, bueno, costó también el sacrificio de esperar el auto 5 meses, digo. Sí, el Que auto no es tardó. mucho, pero bueno, No, no es se hace mucho largo. porque lo que pasa que él, bueno, se dedica, es extremadamente detallista. Eso hace que al ser extremadamente detallista, te lleve más tiempo, Claro. obviamente. Sí, obvio. Así que, y el uso cuando lo querías comprar, ¿con qué futuro? ¿Con qué significado, por así decirlo? El significado es el siguiente: un día como el de hoy, ir a pasear. Exacto, Nada más. O corto. sea, no podés ni ir a trabajar ni hacerlo mandado con esto. Claro, no. Es un coche que vos lo vas O a por ahí tener. lo podés hacer y llamás mucho la atención como Y quedaría feo, estuvo viste, que eso esté con la bolsa del pan arriba. Pero bueno, lo importante es que te das el gusto de andar en un coche realmente hermoso, muy bonito, muy agradable de manejar. Sí. Es muy sencillo, no tiene prácticamente ningún vicio. Exacto. Entonces, bárbaro. Una característica que bien marcabas, es muy sencillo, no solamente en el andar, sino que también por ahí en lo mecánico, digo, y en toda la estructura, es muy sencillo, pero muy lindo a la vez. Está muy bien porque Horacio le puso, por ejemplo, suspensión regulable, Claro, ah, cosa que mira. te permite levantarlo, bajarlo. Por ejemplo, el mío está un poquitito más alto que el de Horacio, Exacto. o sea, vos lo adaptás a tu gusto. Hizo todo un trabajo de orfebrería con respecto a la caja de cambio, porque acá, ojo, el motor está invertido, no es la misma Exacto. posición que en el Volkswagen. Entonces, la caja llevó mucho tiempo a acomodar, ¿viste? Cómo meter los cambios. Bueno, entra los cambios perfecto, es muy fácil de manejar, es muy cómodo, es muy agradable. Obviamente que es para mí. Sí, El obvio. coche está hecho a medida. Y también a gusto tuyo, digo. Correcto, pero además de eso, yo tuve que ir, me probó la butaca, me probó la pedalera. Yo mido Todo. unos 70, es para mí. Vos tenés unos Exacto. 75, no Y entrás. no va a Y entrar. unos 65 Lo te puedo queda probar corto. yo. Y unos 65 te queda corto. O sea, no solamente te hace el coche, sino que te lo hace a medida. Exacto. Más no podés pedir. Que es un talle además más personalizado para vos y Totalmente, que no lo vas a. totalmente. Es una excusa también para no No, esto no se vende. No, venderlo. no, esto. No, no se vende. Exacto. Tendría que ser una cifra, viste, que a uno lo conmueva, pero realmente estoy muy contento con el coche. Vos ves que es una belleza de terminación y a mí me resulta muy, muy agradable estar con el coche. Y no solamente el uso, por ejemplo, del día de hoy, sino que también le das tu toque deportivo con el ir al autódromo y también probarlo un poco en su hábitat, no natural, pero sí a su vez también, porque Sí. era un auto, digo, de esas características. Vos ya sabés, porque me hiciste un reportaje anterior, que yo corro con Torino en Turismo Exacto. Carretera Histórico, pero ahora este año me agarraron ganas por gente que estuve hablando y todo, y junto con Horacio vamos a armar un equipo el año que viene, los dos Porsche juntos en el autódromo. Así es, mira, bueno, Sí, Horacio, sí, entonces te comprometió a correr. sí. Sí, corro yo. No, no, por Sí, nada. supuesto, por supuesto. Sería un gusto los dos coches en la pista y sería Para lo el equipo, máximo. digo. Claro, sí. Así que, y este auto, vamos a contar un poco a la gente cómo se empieza a trabajar en este auto, cómo partís desde el chasis, digo. Se compra el chasis y la carrocería y se empieza a armar. Exacto. Se empieza a armar la parte de freno, la parte del chasis, después se rellena con el aluminio adentro, hay que trabajar todo el aluminio a mano. Y después se va la parte a la pintura. Después se le hace motor, se va colocando el motor y se van viendo Claro. todos los detalles. Y siempre, obviamente, recordando todo lo que él te dijo para que lo Claro. vayas Sí, poniendo. porque hay que hacer al gusto del que lo quiere. Así es. Entonces yo le pongo todos los detalles del tornillito de acero inoxidable para que no quede mal. Pero bueno, después él quería una cosa, la otra,
se va haciendo al gusto del cliente. Detalles que por ahí el oyente o nosotros mismos no podemos ver, pero por ahí vos sí, que más resalten de este auto a la hora de hacer, que es por ahí lo que más te llama la atención, o por ahí mismo lo que más te cuesta al hacerlo. Y la parte interior, la parte la de aluminio, porque ¿sí? Hay que doblarla toda a mano, yo lo doblo a mano. Claro, todo. Como yo lo digo, es a martillo de goma y a madera. Exacto, entonces cuesta. Más esa parte que posible. Cuesta. Pero después la parte de freno, bueno, se hace todo nuevo, porque hay que hacer todo nuevo, es todo a medida. Claro. Se cortan los caños, se hacen los rulos, se le busca la forma que no quede mal. Exacto. Entonces, no, se cuida todos los detalles del auto. Y sino... otro detalle que hace al auto es que en la parte trasera de ambos está, bueno, viene patentado de que es el proyecto 01 el tuyo, 001, claro. Y el de él, 002. 002, sí. Sí, sí. Eso fue una idea de él también, porque se había hecho el 1, bueno, ahora era el 2. Y pero también, bueno, para pensar a futuro que van a haber unos cuantos más, esperemos. Sí, esperemos. Yo no me dedico a esto, pero lo hago como un hobby. Claro. Para mí es un placer hacerlo, porque es que me gusta. Claro. Como él también, a él le gusta, pero yo lo hago como un hobby. Exacto. Eso es lo importante, pero porque bueno, además es un poco que le metes tu gusto y tu pasión. Digamos. Ah, no, sí. Pasa, yo soy muy hincha con los coches, ese es el problema mío. Mi señora a veces me dice, sí, son muy obsesivos. Pero bueno, eso es lo que te hace a que... Claro, a que queda bien, claro. Mejor que sea obsesivo, digo. Obviamente, porque yo siempre digo, no es un artesano, es un ebanista de la mecánica. Exacto. Y te veo una noticia, sí. El 003 ya está en marcha, ¿eh? El 003 ya está en marcha, digo. Mi amigo, el 003 ya lo tiene en marcha. ¿Ya se sabe el color? Parece que va a ser negro. Ah, bueno, entonces te van a hacer una Oreo. Exactamente, pero bueno. Hay que bancar. Así espero es. Que el 004 sea plateado. Así exacto, empatamos. Así tenemos dos y dos. Vamos, digo, a hacer fuerza, claro que sí, claro que sí. Y el gris, obviamente en esa época era muy característico, por eso la elección de ese color. Siempre me gustó, o sea, lo identifico como... siempre identifiqué el plateado con un coche de carrera. Exacto. De estas características. Sí, entonces, bueno, mismo en la flecha del plata, del claro, Mercedes, después bueno, mismo... Quiero de este color. Y así fue, lo convencí, lo hicimos de este color. Así es, así que Juan Martín, muchas gracias en serio, gracias a vos, por mostrarnos Julián, el auto y felicidades, la verdad. Gracias, Julián, a vos, realmente es un gusto estar acá con vos y por supuesto compartiendo el momento con Horacio, que realmente es el adalid, el que armó todo este proyecto tan lindo. Así es, de verdad, agradecerte a vos, Horacio, obviamente, por venir y por contarnos un poco la historia de esto que no se ve mucho en las calles y hoy lo podemos ver acá en Capital Federal. Sí, para mí era una cosa rara, yo lo vi hace como 15 años. O sea, yo cuando lo vi también quedé... Quedó uno. Sí, y bueno, y lo fui siguiendo hasta que un día se me dio para comprar toda la carrocería y lo armé. Y lo armé con mis hijos, con mi señora, participaron todos. Exacto, que eso también es importante. Claro, y eso era un sueño mío, pero fue todo un conjunto. Y mi señora pobre se bancó las horas y horas y horas que uno está metido, pero y bueno, las horas y horas que vos lo usás y la dejás a ella. Por suerte no se despertó del sueño y siguió construyendo y pudo tener este. Claro. Porque viste, podía haberlo armado para él solo, pero no, realmente no. Es una persona que da más de lo que recibe, entonces... este tipo de cosas son realmente muy importantes. Así es, muchísimas gracias a ambos. Acá con ustedes en A Toda Velocidad, mostrando estos dos Porsche 550 réplica que se hacen acá en Argentina. Para ustedes, espero que lo hayan disfrutado.